Los años 2015, 2016 y 2017 han sido los tres años más cálidos de los registrados, pero también los más satisfactorios en términos de lucha contra el cambio climático. Acordamos y entró en vigor el Acuerdo de París, y la Unión Europea publicó un amplio paquete de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar las energías renovables y la eficiencia energética. Poner en marcha el Acuerdo de París y los compromisos europeos supone un reto sin precedentes, donde la acción de todos, gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, es indispensable. España está trabajando en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que permitirá construir un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo sostenible, bajo en carbono y resiliente al clima. Una ley de todos y para todos, en beneficio de ciudadanos y de empresas. Para descarbonizar nuestros sistemas de producción y consumo, las alianzas público-privadas son clave. Después del éxito de 1 millón de compromisos por el clima y tras la entrada en vigor del Acuerdo de París, se presentó la Comunidad por el Clima, una llamada a toda la sociedad para pasar del compromiso a la acción en la lucha contra el cambio climático. La llamada de la comunidad internacional es clara. Estamos en un punto sin retorno donde nada puede parar la acción climática global. En España, no nos quedamos atrás. España, juntos por el clima.